Muy buenas noches. La primera parte de este programa escucharemos de Antonio Vivaldi el concierto para los violonchelos registrado como RV-531. Vivaldi escribió casi 500 obras de concierto y sobreviven de alrededor de 30 conciertos para violonchelo. El concierto que escucharemos en el inicio del programa es el único doble concierto para violonchelo que existe del cura Rojo. Y fue escrito en Venecia en 1720 mientras se desempeñaba como director musical del icónico Hospital de la Piedad, que era un hospicio para niñas, escuela de música y sala de conciertos de Venecia. Vivaldi escribió para este conjunto casi la totalidad de sus obras. Su labor pedagógica fue inconmensurable y, desde luego, de una belleza extraordinaria. Con nosotros, Daniel Curtas y Johann Schraab, los violonchelos ejecutan esta bella obra.
Thank you.